que empalmar ahí para hacer mi comentario, que también va a ser muy breve, y no quedarme al final, ¿no? Sobre una resolución que se emitió ayer, y voy a hablar del sector eléctrico, la resolución 277-2022. Es del Comité de Compras y Contrataciones de la Corporación Dominicana de Electricidad, Empresas Eléctricas Estatales. Ahí se hace una declaración de excepción para un proveedor único, que parece que tiene una gran fascinación ese sector eléctrico con lo del con los proveedores únicos. Bastante cuestionado, en este caso para la contratación de servicios del asesoramiento en operación y mantenimiento de la central termoeléctrica Punta Catalina, de la controversial Punta Catalina. Y entonces, ¿a quién declaran proveedor único en este caso para el mantenimiento de Punta Catalina? Ahí está el tema y ahí están los cuestionamientos. Es un procedimiento de excepción para proveer solo ellos. Cuando se habla de proveedor único es porque se supone que no hay en el mercado absolutamente nadie que pueda realizar esto. Bueno, pues aquí quien aparece es precisamente la empresa Tecnimón. ¿Quién es Tecnimón? Tecnimón es la tercera pata de la mesa del consorcio que construyó la central termoeléctrica Punta Catalina, que por supuesto se desvirtuó bastante todos los cuestionamientos que se hicieron a Punta Catalina, porque se quedaron solo en el hecho de cómo ha estabilizado, que no lo ha hecho, Punta Catalina después que entró en funcionamiento y después que se tragó tanto dinero por una licitación y por un proceso para que lograra funcionar, en lo que hubo absolutamente de todo. Tan de todo hubo en ese proceso que de 900 mil millones, que no llegaba a los 1,000 millones que costaban la construcción de esta planta, bueno, se colocó casi en los 4,000 millones. Después que se había aprobado los 2040, la intervención de Danilo, que es lo que le hace cómplice, si alguna vez aquí se vuelve a hablar de Odebrecht 2.0 para todo el proceso de licitación y posterior sobrevaluación de Punta Catalina, eso es un tema. Lo que quiero es refrescar respecto a Tecnimón, ¿por qué es el proveedor único en este caso? Que no debería de serlo, porque es parte de lo que después se cuestionó con Punta Catalina, en el sentido de que fueron muchas situaciones las que se dieron y muchos los retrasos que se dieron, precisamente porque técnicamente la parte técnica no funcionó con la celeridad que debió hacerlo, pero tampoco con la confianza que debió hacerlo. De hecho, cuando aquí se hablaba de Tecnimón, que era la responsable técnica de esa parte, ya se habían sacado algunos expedientes que en otros países habían señalado a Tecnimón. Entonces, Tecnimón, en este caso, proveedor único, ni es fabricante, ni es distribuidor de los fabricantes, ni Punta Catalina está en garantía. Puede ser una decisión, quizás buena, muy, pero muy mal instrumentada. Y si el ministro de Energía y Minas no hubiera cancelado, porque óigame esto, y ahí está el tema del proveedor único, que el año pasado, que ocurrió sin justificación, alrededor de un año, la licitación internacional para que se contratara una empresa técnica y económica que pudiera encargarse de las operaciones y del mantenimiento de Punta Catalina, donde alrededor de 40 empresas habían expresado interés en participar. Esa declaratoria de proveedor único en el día de hoy, precisamente a Tecnimón, no existiera. Entonces, vamos a recordar que como proveedor único, aquí se contrató la empresa Antonio PHE para que supliera por 500 millones, que después fue objetado por compras y contrataciones, pero lo decidió de manera unilateral el Departamento de Compras y Contrataciones de la CDE, para que proveyera de los geosintéticos que se necesitaban para tapar las celdas de Punta Catalina, para evitar que se dispersaran las contaminantes cenizas. Ahí pasó sin pena ni gloria, y yo creo que fuera de esta mesa nadie denunció el hecho. 500 millones como proveedor único a una empresa donde evidentemente se le quería beneficiar, cuando aquí hay muchísimas empresas. Esa representaba en el país a la empresa Macaferri, que es una empresa guatemalteca, y pasó así nada más, sin ningún problema. Ahora vuelven otra vez con el tema de proveedor único, y en este caso entonces a la controversial y cuestionada Tecnimón, que es parte del consorcio que construyó a Punta Catalina, señores. Y así no puede ser. Yo creo que hay que guardar siquiera la forma en este caso, y la verdad yo no entiendo qué es lo que pasa desde el Ministerio de Energía y Minas, pero sobre todo de Compras y Contrataciones,
de la CDE, que a través de esa resolución, la 277, vuelve al punto. Pero bueno, cumplimos con lo que nos corresponde y es hacer la denuncia. Señores de Compras y Contrataciones CDE, ¿por qué Tecnimón en este caso como proveedor único? ¿Y por qué imposibilitar sin ningún tipo de explicaciones la posibilidad de que alrededor de unas 40 empresas que habían expresado interés por el mismo trabajo y que en buena lid pudieron a través de una licitación participar? ¿Por qué ahora esa declaratoria de proveedor único, como si no existiera ninguna otra empresa que pueda hacer el trabajo de la controversial Tecnimón? Llévatelo con dos.